Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias, inicio de la semana y también nuestra inicio de nuestra labor informativa. Vamos a iniciar presentando a todos ustedes parte de un evento durante el cual la empresa de transportación Agape hizo un encuentro con sus choferes y la membresía de dicha empresa. Veamos. Cientos de taxistas, amigos, familiares y empresas ligadas a la transportación se congregaron en el campus de Bronx Community College para participar en la segunda conferencia de orientación e información sobre nuevos programas en beneficio de los taxistas afiliados a Agape Transportation. El encuentro fue presidido por el presidente de la empresa, señor Mario Sena. Tenemos cuentas nuevas, vamos a pagar, una cosa muy importante, pagar el mismo día, a partir de un par de semanas, el chofer va a poder ser capaz de tener su dinero el mismo día, cuando así lo quiera. No es obligatorio, solamente necesita un avance de 200, 300 pesos, automáticamente lo va a poder hacer, le vamos a tener un depósito directo en su cuenta. En la conferencia de entrenamiento participaron cerca de una decena de empresas y organizaciones tales como Easy Vision, con el señor Ubaldo Santos, quien habló acerca de los impuestos, Cira Ángeles de Riverside Brokerage, Liceo Valle y José Concepción de US Alliance, de la organización Girón participó Adriana Ciprián, mientras que por la institución RAIN habló el doctor Andrew Torres, quienes abordaron temas relacionados a la transportación, las finanzas y la organización personal. Me parece muy bien porque los choferes necesitan información, los choferes han trabajado siempre con un mínimo de información y yo no era taxista pero conocía la industria, yo conozco la industria porque el papá de mis hijos es un taxista de 35 años, pero los choferes siempre han vivido sin información. Yo he participado en la reunión que se hizo en el Austin Community College hace un tiempo y en esta quise participar también porque ya estoy terminando y siempre digo que yo de la misma forma que Agape ha crecido, yo también he crecido. Yo, por ejemplo, en el caso mío personal, tengo aproximadamente 6 años en Agape y me siento muy satisfecho en relación a los servicios que presté en otras bases. Por mucho tiempo, sin riesgo de TLC, el peligro, sin necesidad de trabajar en más de una base, en fin, satisfecho totalmente. La conferencia fue calificada como excelente y provechosa por la mayoría de los asistentes al acto, quienes agradecieron al señor Mario Sena por traer tantos conocimientos y entrenamiento a la familia de Agape Transportation. Excelente, yo creo que Mario es un gran gerente y lo puso de manifiesto en este gran encuentro porque de él aprendemos mucho y justamente el crecimiento que ha tenido la compañía Agape Transportation es precisamente las ideas emprendedoras que Mario ha puesto en ejecución. Excelente, nos sentimos cómodos en esta compañía, esperamos seguir trabajando en ella para el bienestar de nuestra familia y el bienestar de toda la ciudadanía aquí en la ciudad de Nueva York. Estoy extraordinariamente bien motivado para seguir trabajando en Agape y darle la gracia a él y a Dios primero por la oportunidad que me da a mí, que da a todos los choferes de poder buscar fácilmente el sustento de nuestra familia. Gracias Mario, gracias a su esposa, a sus hijos y a todo el equipo y claro a todos los choferes que componemos esta gloriosa compañía de Agape. Que Dios le bendiga a todos. Pilar Linares, la 18 de Agape, agradeció a la empresa ya que en solo 3 años y sin experiencia previa logró comprar y pagar completamente su carro 0 millas gracias al programa de pagos de Agape Transportation. He aprendido, he hecho el dinero de pagar mi carro, he sido para los pacientes de Agape, he sido terapista, ellos han sido terapistas para mí también en un momento determinado, en una conversación. Yo pienso que no es solamente salir a buscar el dinero como un taxi, yo pienso que es un servicio a una gente, a una comunidad que necesita el servicio, el Medicaid paga, pero nosotros damos el servicio todos los días, damos la sonrisa, ayudamos con el walker, abrimos la puerta, damos una palabra de aliento, un buenas tardes, un buenos días, y eso vale mucho. Mario Sena, presidente de Agape Transportation, hizo un recuento histórico del inicio de la empresa y cómo, con el trabajo constante de su equipo, han logrado colocar la empresa como la de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Entre las cosas nuevas,
el volumen sigue bien. Usted vio los representantes de la comunidad que teníamos acá. Sentimos el apoyo. O sea, son trabajos que se han hecho que no necesariamente el chofer lo ve afuera, sino que tenemos que hacer las bases en la comunidad para ser de beneficio para la comunidad, para tener un apoyo de cada uno de los sectores. Entonces eso es lo que buscamos con eso, y que el chofer despierte, que estamos en una época buena, se está haciendo buen dinero. Entonces vamos con nuestras metas, con lo que nosotros queremos para nuestra familia, y en realidad qué es lo que es importante para nosotros, y en eso concentrarnos. El evento fue realizado el pasado domingo en el campus del Bronx Community College en el condado de El Bronx. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Gracias por continuar con nosotros en la revista de noticias. Vamos a conversar a continuación con un gran dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien aspira a presidir una diputación justamente en el Parlacén. David Williams, bienvenido a la revista de noticias. Definitivamente, permítanme saludar primero al público. Seguro. A tu público. No es la primera vez que estamos en el programa. Y al mismo tiempo, darte las gracias por traernos a tan importante medio de difusión y comunicarle a nuestra, a tu teleaudiencia, lo que nosotros pretendemos en cuanto a lo que es el Parlacén, que es el Parlamento Latinoamericano. David, quisiera que nos explicara cuáles son las funciones del Parlacén, porque muchas personas han escuchado hablar acerca del diputado en el Parlacén, pero ¿cuáles son los beneficios de tener esa representación de los dominicanos en el Parlacén, y sobre todo a una persona que vive aquí en los Estados Unidos? ¿Cuál es la importancia? Fíjate, realmente la importancia estriba para el pueblo dominicano. Sí. Realmente la diáspora, los que viven en el exterior, directamente no nos beneficiamos. Esa es la realidad. El Parlacén fue creado en 1964, pero es una copia muy mala de lo que es el Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo, que fue creado, aunque parezca mentira, en el 1944, se fue cambiando constantemente, y hoy el Parlamento Europeo es la fiscalización económica de todos los países miembros. Sin embargo, en el Parlacén no sucede eso, que es una de las cosas que yo, de llegar, pretendería, como decía Peña Gómez, de que cambie la imagen. Por ejemplo, el Parlamento Europeo le prohibió a Grecia y a Italia continuar con los préstamos que son normales de los estados a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Pero ¿qué resulta? Que el Fondo Monetario, y lo mismo que el Banco Mundial, uno es una especie de fiscalizador y el otro es el prestatario. Sí. Al Banco Mundial siempre lo han dirigido un norteamericano. Sin embargo, el Fondo Monetario siempre lo ha dirigido un europeo. Entonces, esas entidades, lo mismo que el Banco Interamericano de Desarrollo, le emprestan dinero a los estados para cubrir los déficits que los estados tienen. Pero a la vez le ponen ciertas condiciones. Exactamente, pero eso no se da en América Latina. Lamentablemente, te lo digo porque el Parlamento Europeo le prohibió tanto a Grecia como a Italia y a España, pero lo de España fue muy pasajero, le prohibió los préstamos. Porque ellos fiscalizaban esos préstamos y se dieron cuenta que Grecia se endeudó tanto, pero no resolvió el problema económico, ni los problemas sociales que tienen en esos países. Sin embargo, el Parlamento Latinoamericano no hace eso. Luce un poquito complejo. Sin embargo, quisiera ir inicialmente a la pregunta:
que le hicimos al principio de la entrevista. ¿Cómo beneficia el caso de que usted sea electo a los dominicanos de nuestro lar patrio? ¿Cómo lo beneficia? Oh. Ya que usted acaba de decir que no nos beneficia a los dominicanos que residimos aquí en los Estados Unidos. Bueno, ¿en qué nos beneficia? Por ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sí. Sin embargo, los Estados Unidos, como es un mercado tan potente, minimiza nuestro mercado y no responde en la misma magnitud que nosotros les compramos a ellos. Ok, es decir que ustedes serían un árbitro para mediar para que haya equidad En las negociaciones. En las negociaciones. Y en las transacciones. Definitivamente. Porque los Estados Unidos ahora mismo quieren revisar, por ejemplo, el acuerdo que se firmó en los años 85-86, pero hay que entender que esa revisión implicaría algo muy sintomático. ¿Qué nos beneficia esa revisión? ¿Cuál sería la función del Parlamento Latinoamericano? Que los técnicos nuestros, en este caso los dominicanos, vamos a decir avalados, ayudados, auspiciados por los internacionales, le dijeran al gobierno dominicano: ustedes tienen que negociar, por ejemplo, hipotéticamente en el caso del azúcar, que era nuestro primero, antes era uno de los primeros renglones de exportación, decirle: no la pueden vender abajo de los 5 centavos, por ejemplo, métrico, la tonelada. Sí. Eso lo beneficiaría. Claro, a los Estados Unidos le convendría comprarnos a 4 o a 3. Lo más barato posible. Exactamente. Okay. Eso sería un renglón. Dicho esto, entonces vamos a entrar a una parte muy importante que tiene que ver con sus aspiraciones, y es que usted va a lanzar oficialmente su candidatura. Tengo entendido que en la semana del 18, ¿verdad? El viernes 20. El viernes 20. De este mes. Entonces, ese lanzamiento, una vez que usted hace su lanzamiento, ¿tendría necesariamente que el Partido Revolucionario Moderno elegirlo a usted y esa organización llevarlo, verdad? Como candidato en la plancha de las elecciones del 2020, en mayo del 2020, en las elecciones generales, ¿no? Sí. Entonces, ¿tiene usted competidores aquí? Por ahora no hay, pero yo soy de los demócratas que, al igual que José Francisco Peña Gómez, pienso que debe haber competencia. Claro, claro. Si no hay competencia, no hay equidad. Si no hay equidad, no hay justicia. Si no hay injusticia, definitivamente la balanza se va de un solo lado. Claro, claro. Williams, me gustaría entonces que usted les explicara a los amigos televidentes cuáles serían sus planes en ese sentido de llegar a la posición. Bueno, lo primero sería pedir lo que ya pidió un compañero de partido y ex presidente del Parlacén, el licenciado Tony Raful. El licenciado Tony Raful pidió la revisión completa de los reglamentos que rigen al Parlacén para que se le den atribuciones parecidas o similares a las que tiene el Parlamento Europeo. Pero desgraciadamente, en su primera propuesta la rechazaron y le sugirieron mandarla a una comisión de estudio, porque hay que entender que la mayoría de los parlamentarios latinoamericanos obedecen a los gobiernos, no a los pueblos. Y al obedecer a los gobiernos, los mismos no quieren tener ningún tipo de restricción ni de fiscalización de los dineros que ellos les toman prestado, tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como al Fondo Monetario. Ellos lo que quieren es que se les preste el dinero y que ellos inviertan en lo que les dé la gana. Y eso trae como consecuencia que los pueblos latinoamericanos, en su mayoría, casi total, están endeudados y no han tenido ningún tipo de fiscalización que demuestre que el dinero que se prestó se usó para lo que se solicitó, sino todo lo contrario, para los bolsillos de los políticos. Esa sería mi primera tarea importante, porque si no se hace así, las generaciones, la que viene y todas las otras, van a quedar endeudados casi por siempre. David Williams, muchas gracias por haber estado con nosotros en la revista de noticias.
entiendo que nos ha traído un poquito de luz en relación a las funciones de lo que es un diputado en el Parlacén. Me gustaría que un mensaje final. A la comunidad dominicana tiene que entender que es necesario que en nuestra patria haya un cambio. La República Dominicana no puede continuar por el camino que se ha emprendido en los últimos años. Tenemos una deuda enorme. Recientemente, 1,000 millones de dólares, 600 al Banco Mundial, al Fondo Monetario, perdón, y 400 al gobierno chino, que suman 1,000. Ese dinero endeuda el futuro nuestro y nosotros no queremos que nuestra juventud se endeude. Gracias, David Williams, por haber estado con nosotros en la revista de noticias. Esta es su casa siempre, que lo considere de lugar. Me conta. Siempre, definitivamente que sí. Sí, sí. Continuamos, amigos. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Caribbean Dental Associates, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y Tercera Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. ¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del estado. Ven a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar del asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa. Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolas Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibracina en líquido, única en el mercado. Fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, fibracina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibracina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina, JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar
$4 billones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¡Qué lindo! Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! El más completo compendio de informaciones son presentadas diariamente por un equipo de profesionales de la comunicación desde New York. La revista de noticias de lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Quisqueya Canal 1096 de Óptimo. Revista de noticias. Te trae toda la actualidad de la comunidad dominicana y el mundo. No te lo pierdas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde con el resumen semanal. Revista de noticias por TV Quisqueya con sabor dominicano. Este es el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Alejandro Abreu, director de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano, calificó de acto machistas los escenificados por un grupo que, según dijo, quiso entrar a la fuerza al pabellón de voleibol donde se desarrollaba la Asamblea Nacional de Delegados de esa organización, lo que generó en un incidente que dejó al menos 5 personas heridas. Dentro del local no pasó absolutamente nada, ningún acto. Fueron personas, algunos de ellos aspirantes, que vinieron acompañados de grupos, querían entrar todos al mismo tiempo. La seguridad le pidió orden, se exaltaron y comenzaron a tener algunos empujones, algunos contratiempos y lamentablemente llegaron algunas agresiones. Yo lo califico de acto machista. Varias personas resultaron heridas durante la asamblea realizada el domingo por el Partido Revolucionario Dominicano, donde Gonzalo Castillo fue proclamado candidato presidencial por esa organización. El Partido Revolucionario Moderno, el Partido Dominicanos por el Cambio y una coalición opositora proclamaron a Eduardo Estrella como candidato a senador por la provincia de Santiago. De ahí, con mucho acierto, la población ha venido pidiéndole al liderazgo opositor más sabiduría, patriotismo y desprendimiento con la finalidad de lograr que los partidos, movimientos y grupos sociales aúnen esfuerzos con fines de desplazar definitivamente a los que hoy nos gobiernan. Por lo que el momento demanda
a deponer aspiraciones legítimas en aras de lograr este noble propósito. Se entrega a la policía joven que pintó un perro de azul, asegurando que lo hizo para curarlo de una sarna, hecho ocurrido en el municipio Las Charcas de Asua. El secretario general del partido Acción Liberal, junto a delegados políticos, depositaron ante la Junta Central Electoral el listado con 310 candidaturas elegidas durante la pasada convención. Ahora, en 43 municipios, el PAL llevará su propia boleta completa. En los demás municipios irá aliado al PLD y a otras fuerzas políticas que forman parte del bloque de los. ¿Y cuál es la otra fuerza política que viene alianza? Bueno, nosotros vamos a formalizar alianza con el PRI, vamos a formalizar alianza con el PCR, vamos a formalizar alianza con el PLR y obviamente con el Partido de la Liberación Dominicana. El Ministerio de la Mujer y la Sociedad Civil solicitaron al Ministro Público dejar sin efecto los acuerdos abreviados entre pareja para evitar más feminicidios. El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, solicitó de manera vehemente a la Junta Central Electoral publicar el informe de la auditoría forense. Técnico que tiene la empresa seleccionada y cuando esta empresa ha hecho auditorías a procesos de automatización electoral. ¿En qué país lo ha hecho y cuál es la experiencia que tiene? De igual manera, la Junta tiene que rodear este proceso de auditoría de toda la transparencia y para eso debe publicar en su portal todo el personal que va a trabajar en la auditoría con el perfil de cada uno de ellos. Pero además, la Junta Central Electoral debe invitar a todos los partidos políticos, a las organizaciones que deseen observar ese proceso. Y esto es muy importante. Además, es fundamental que los resultados de esa auditoría sean públicos. El acuerdo de confidencialidad firmado entre la empresa que va a hacer la auditoría y la Junta Central Electoral es inaceptable. Estamos hablando de una auditoría a un proceso de automatización de las elecciones y todos los dominicanos y las dominicanas tenemos derecho a conocer los resultados de ese informe porque ese informe pone en riesgo la democracia y el sistema político en la República Dominicana. Bajo ninguna circunstancia los resultados de esa auditoría pueden ser secretos o pueden ser manejados entre la empresa contratada y la Junta Central Electoral. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana. Bien, y en República Dominicana la pelota se ha calentado a nivel político. Ya la mayoría de los partidos políticos han escogido sus candidatos, pero hay otros que todavía están trabajando en ese sentido. Y es el caso de País Posible, un partido joven que ha llegado al país, ha surgido con ideas nuevas para llevar jóvenes y mujeres a diferentes cargos. En el día de hoy tenemos aquí con nosotros a dos hermosas y inteligentes damas del sector interno de País Posible en la ciudad de Nueva York. Nos referimos a Yolda Costa y Carmen Díaz, dos damas que están trabajando las 24 horas del día por País Posible. Con ella vamos a conversar sobre lo que es País Posible, porque mucha gente aquí en la ciudad de Nueva York no conoce qué va a ser ese partido y qué es lo que es. Vamos a comenzar con Yol. ¿Qué es País Posible? Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación en una tarde muy romántica, lluviosa, y estamos de fiesta en realidad porque estamos celebrando hoy precisamente la aprobación de nuestro proyecto político País Posible. Es un día de mucho regocijo para nosotros. Tenemos nosotros la primicia de que la Junta reconoció a País Posible. Así es, así es. Primeramente, País Posible es un sentimiento nacional. Es algo que surgió de un grupo de mujeres y hombres de bien que sabían que la República Dominicana necesitaba otra opción política, una opción política de un liderazgo nuevo, de un relevo político. Un grupo de mujeres y hombres de bien, hay que decir de bien, nos unimos y tenemos 3 años arduamente trabajando en nuestro partido, en este proyecto, y finalmente, después de muchos, muchos sacrificios, hemos logrado esa aprobación que le mencioné yo hoy.
Quiero también darle las gracias por la invitación, como le digo, tanto al señor Rafael Díaz como a usted mismo, a usted, señor Darío Abreu, por la oportunidad de la invitación de hoy. Conmigo está mi compañera Carmen Díaz, y estamos trabajando muy fuerte. Aquí tenemos un grupo de damas, jóvenes, que estamos envueltos de formalizar este país posible para sacarlo adelante, este partido, y que la República Dominicana y los dominicanos, no solamente en la República Dominicana, sino en el extranjero, en la diáspora, tengamos la oportunidad de una nueva opción política para nuestro país, que no hay que seguir con las mismas cosas que están, hay que darle camino a cosas nuevas. Hay que hacer cambios. Sí, claro. Carmen, que ha estado muy activa en las diferentes actividades que ha hecho País Posible con la visita de Morris aquí. Carmen, ¿qué ha hecho País Posible aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, País Posible ha ido por diferentes ciudades de Estados Unidos, tanto aquí como en Europa. Andan buscando que tengamos, todos los dominicanos nos sintamos seguros de darse a conocer internacionalmente. Y porque en verdad todos los dominicanos estamos a grito pidiendo un cambio, pero un cambio de verdad, un cambio con conciencia, que le duela al país, a una persona que sea de, que le duela a nuestro país, que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos sea diferente, que uno pueda ir al país de nosotros, no tengamos que estar asustados, que tengamos la confianza de ir y de vender nuestro país por diferentes países. O sea, hacer un turismo sano, sin miedo, y una patria limpia, segura. Eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Tener confianza, que podamos ir allá a nuestro país, tener gente en quien usted pueda confiar. Gente que tengan cambios, pero cambios de verdad. Cambio profundo. Cambio profundo, que no es lo que, eso es lo que ha faltado allá. Y que le duela la patria, que le duela nuestra patria. Que piense en nuestros héroes, que lucharon tanto para darnos un país libre y que ahora honestamente no somos libres. No sabemos nada de qué es lo que somos. Sí, mira, en República Dominicana y en el exterior hay muchas personas que te manifiestan que no quieren seguir con los mismos partidos porque no ven un cambio profundo, como decía antes, en ese sentido. ¿Piensan ustedes ir solo a las elecciones de mayo o se van a aliar a otro partido? Bueno, no podría yo decir en realidad lo que está sucediendo ahora mismo, pero sí le puedo decir que esa era una de las razones por la que estábamos esperando la aprobación de este partido. Más adelante nosotros estaremos de acuerdo con cualquier decisión que el ingeniero Milton Morrison tome al respecto, porque es un hombre honesto, un hombre íntegro, que yo estoy segura que el ingeniero Milton Morrison tomará la decisión correcta. Pero hoy es un día muy grande para nosotros porque ya tenemos nuestro partido aprobado por la Junta y lo demás me imagino que va a ser muy de mucho bien para nuestro país. Ya está bautizado. Ya estamos bautizados, sí, formalmente, gracias a Dios. Carmen, como a ti te gusta trabajar tanto en la organización de las actividades, ¿cuáles son las próximas actividades que van a celebrar aquí en Nueva York o en Estados Unidos? Bueno, ahora como ya nuestro partido está aprobado, todos los jóvenes, nos vamos a reunir, vamos a estar haciendo marcha a favor del candidato y vamos a estar reuniéndonos en diferentes partes de Estados Unidos y vamos a trabajar fuertemente para crearle conciencia a lo que le falta. Quiero agregar que vamos a tener la visita del ingeniero Milton Morrison al final del año y ya él ha venido. Esperamos que lo traigan aquí. Sí, vamos a hacer eso. Definitivamente. Vamos a puede contar con eso. Es sí, un compromiso. Claro. Un compromiso, sí. Sí. ¿Qué exhortación ustedes le hacen a los dominicanos en el exterior, específicamente aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo se pueden integrar al partido? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden hacer contacto con ustedes? Sí. Tenemos, primeramente, hay una forma de entrar al website del partido que es www.paisposible.org. Estamos en las redes sociales también, pueden llamarme a mí, mi número está en las redes sociales, tenemos una cuenta de WhatsApp. Y aquí vamos a tener una serie de actividades donde el ingeniero va a asistir y vamos a tener la oportunidad de trabajar con él y ver
cómo podemos desarrollarnos más en la diáspora. Ya estamos muy bien aspectados, pero trabajar mucho más fuerte con la diáspora para que sepa de esa nueva opción política y que hay esperanza en nuestro país. Carmen, ¿por qué los dominicanos en el exterior deben de acercarse e integrarse a País Posible? No, porque nosotros mismos somos los primeros que queremos un cambio en nuestro país. Deben de acercarse hacia nosotros para que podamos llegar al poder. Bueno, yo creo que se ha manifestado todo aquí. Si tienen alguna exhortación más o algo que agregar sobre el partido aquí en Nueva York. Primeramente, yo quisiera decir que hoy es un día muy especial para nosotros. Darle las felicitaciones y mandarle desde nuestro corazón un gran abrazo y de apoyo al ingeniero Milton Morrison por ese reconocimiento de la Junta Central Electoral hoy, que da la casualidad que teníamos esta entrevista y venir a suceder eso hoy ha sido algo muy, muy especial para nosotros. No estábamos, veníamos, era que caminábamos así en puntita, muy contentos. Y nada, darle el agradecimiento por esta entrevista y esta invitación formal al pueblo dominicano, a la diáspora dominicana, que venga, que se acerque, que conozca al ingeniero Milton Morrison y sus propuestas políticas, para que vean que no todo está perdido, que hay una nueva fuerza política, que hay una nueva generación de líderes, que hay un nuevo relevo político y que no tenemos que seguir con los mismos. Bien, amigos televidentes, escucharon ustedes a yo y a Carmen hablando a nombre de País Posible. Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones para que puedan acercarse a País Posible. Manténganse ahí porque hay mucho más en Revista de Noticias. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Caribbean Dental Associates. Localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3 Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, blanqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associates, 718-292-8967. Caribbean Dental Associates. ¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del estado. Ven a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar del asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle a una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa. Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolas Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibracina en líquido, única en el mercado.
fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, Fibracina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibracina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Les habla Ruby Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable, Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! El más completo compendio de informaciones son presentadas diariamente por un equipo de profesionales de la comunicación desde New York. La revista de noticias de lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Quisqueya Canal 1096 de Óptimo. Revista de noticias. Te trae toda la actualidad de la comunidad dominicana y el mundo. No te lo pierdas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde con el resumen semanal. Revista de noticias por TV Quisqueya con sabor dominicano. Estar con ustedes de nuevo, su amigo Oscar Pérez, para el comentario del día. Como ya ustedes todos saben, el presidente de Bolivia, Evo Morales, resignó a la presidencia de la República después de unos violentos actividades en Bolivia y inmediatamente después que el jefe de las Fuerzas Armadas le pidió que renunciara y después que la policía se negó a ofrecer protección a los dirigentes del gobierno. Es indudable que eso es un golpe de Estado. Y muchas personas quieren ver la causa única de este problema en el hecho de que Evo Morales cambió la Constitución para permitirse un cuarto periodo, a pesar de haber tenido un referéndum el cual
perdió, donde la mayoría del pueblo que participó de los bolivianos dijeron que no querían que él se reeligiera de nuevo. Es indudable que el intento de Morales de gobernar a Bolivia por un cuarto periodo jugó un papel justificador. Pero la realidad es la siguiente, es que independientemente de que el candidato por el movimiento hacia el socialismo en Bolivia hubiera sido Evo Morales o cualquier otra persona, el resultado hubiera sido el mismo. Existe una ola de represión en contra de todos los gobiernos llamados de izquierda o socialista en Latinoamérica, especialmente dirigida desde los Estados Unidos, para impedir que ellos lleguen al poder. Eso se embarca dentro de la geopolítica mundial, donde los Estados Unidos, China y Rusia están peleando por zonas de influencia a nivel mundial. Y Latinoamérica es uno, o podemos decir casi, el principal escenario de enfrentamiento entre China, Rusia y los Estados Unidos. Con la resignación de Morales se abre un compás donde claramente no se sabe quién legalmente le corresponde la presidencia, ya que de acuerdo a la Constitución de Bolivia, en caso de que el presidente renuncie, le tocaría al vicepresidente, pero el vicepresidente también renunció. En caso de que fuera el vicepresidente, en caso de que no tuviera el vicepresidente, sería el presidente de la Cámara de Senadores, el cual también renunció, y el de la Cámara de Diputados, que también renunció. Se habla de que la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que es del partido opositor, podría tomar las riendas del país o el juez de la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, sin ningún tipo de protesta por parte de la Nación de Estados Americanos y de los Estados Unidos, se han escenado. Hay escenas de violencia generalizada en todo el país contra todos los miembros o los de la alta dirigencia del partido de Morales, siendo la casa de este haber sido saqueada, destruida en cierta parte, ciertas personas se han tomado como rehenes, familiares, para obligar a sus familiares a que renuncien al gobierno, y así sucesivamente. Y eso frente a la mirada aprobadora de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, donde un golpe de Estado, independientemente de las razones o de la transparencia que hubo en las elecciones pasadas, ya Evo Morales había aceptado otras elecciones. Y hay una cosa importante que hay que entender. La Organización de Estados Americanos nunca dijo que Evo Morales no sacó los votos que se dicen que sacó, primero. Y segundo, nadie tiene en duda que Evo Morales ganó el primer lugar en las elecciones pasadas. Lo que se ha puesto en duda es la regularidad o las irregularidades que se cometieron durante el proceso electoral que impedían establecer con certeza si Morales había ganado en primera vuelta o no. O sea, que el hecho de que Morales había sacado más votos que Carlos Mesa en la primera ronda, nadie lo pone en duda, ni siquiera la Organización de Estados Americanos. Luego, cuando Morales acepta que para ver una segunda vuelta, para hacer las elecciones de nuevo, ellos se niegan y exigen que demita Morales. Porque la realidad es la siguiente, la derecha en Bolivia, como la derecha en Venezuela, como la derecha en Brasil, como la derecha en Argentina y en todos los países latinoamericanos, no le puede ganar en elecciones abiertas y competitivas a la izquierda. Porque durante los 200 años, los 150 años de existencia de Latinoamérica, Latinoamérica siempre ha sido la parte del mundo con la mayor inequidad en la distribución del ingreso. Altos niveles de racismo. En más de 100 años de existencia de Bolivia, Evo Morales es el primer presidente indígena en su historia. Y hasta el 2006, cuando él llegó al poder, los indígenas, que son el 62% de la población de Bolivia, no tenían ningún nivel de representación y eran totalmente discriminados. Tanto así
que cuando se presenta la crisis del año 2003, 2004 hasta 2006, donde se cambiaba presidente cada 15 o 20 meses, la provincia de Santa Clara, que son mayormente blanquitos todos, decidió separarse e intentaron separarse de Bolivia porque ellos no iban a ser dirigidos por un indígena. O sea que la problemática de Bolivia es mucho más profunda que simple y llanamente el intento de una persona de mantenerse en el poder. Seguiremos hablando sobre esto y otro tema más tarde. Y por favor, si tienen algún tema que quiere que nosotros lo comentemos, nos puede dirigir sus preguntas a nuestro correo electrónico op7859@gmail.com. Pasen buenas. Este es el resumen internacional en la revista de noticias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció el domingo desde su cuna política en la región central de Chocabamba, después de 3 semanas de protesta contra la polémica reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Los principales opositores, el expresidente Carlos Mesa, quien resultó derrotado en las elecciones, y el líder cívico Luis Fernando Camacho, habían presionado más temprano por la renuncia de Morales. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Tras el anuncio, la oposición se volcó a las calles para celebrar. Me parece bien, él debería irse por la puerta grande. Este sonso que no sabe pensar se ha ido pues por la ventana. ¡Qué bien! Estamos felices por su renuncia de él. Manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentaron de nuevo el domingo en el centro Bagdad, convirtiendo en un campo de batalla saturado de gases lacrimógenos. El presidente y líder socialista español Pedro Sánchez ganó las elecciones legislativas del domingo, pero con una mayoría menor que en las elecciones anteriores, mientras la extrema derecha de Vox se instaló como tercera fuerza en el Parlamento. Evo Morales pidió este lunes a los líderes civiles del movimiento que presionó por su renuncia a la presidencia de Bolivia, que él califica de golpe de Estado, a que se sumen con responsabilidad a pacificar el país, donde el domingo se registraron disturbios y saqueos. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a menos de 24 horas de haber salido de la cárcel, afirmó estar de vuelta cargando contra el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ante miles de entusiastas seguidores en la región de Sao Paulo. Los masivos incendios en el este de Australia causaron muertos y dejaban más de 150 hogares destruidos y obligaron a miles de personas a abandonar sus viviendas. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Bien, con este resumen de las informaciones internacionales, llegamos al final de esta entrega de la revista de noticias, que como siempre transmitimos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum. La invitación para que esté nuevamente con nosotros mañana. Hasta entonces.